Bueno, regresamos con más información en Sonsón TV Noticias y nos vamos entonces con este especial de Día de Inocentes Cris. En todos los canales siempre tenemos errores, fallitas y hay veces que unos metemos más la pata y otros menos, pero este es el espacio precisamente del 28 de diciembre, Día de Inocentes, para mostrar los errores que somos seres humanos. Claro, y aunque todos los televidentes vean todo perfecto, eso quiere decir que atrás hubo 20.000 repeticiones. Entonces vamos a empezar con el programa Vida Animal, que ya lleva buen rato en el canal y nuestros pequeños presentadores también se equivocan. Bueno, ya. ¡Ya! Hola, el animal de hoy vive en los 5 continentes. ¿Sí ves? Es que el sol me hace daño, entiendo. Gracias a la... ¿Sí ves? Gracias al sistema circulatorio, respiratorio. Ay, sí, ves que usted me hace equivocar, John. Ya. Gracias al sistema circulatorio, respiratorio. Sí, ves, se me olvida. Ya. Hola, hoy tenemos un programa muy... Ay, se me olvidó. Sí, es que se me olvidó. Dígamelo. Es que ya me sé. ¿Sabías que o algunos otros? Ay, me equivoqué. Ya, yo me la sé. El color del perro. No, pero. Ya. El color del perro. Yo soy loca, definitivamente. María Estefanía interrumpió justo en el momento. Más conocidos como... Ah, no, eso no. Más con... Allá. Familia. Hoy hablaremos de una... ¡Ay, no! ¿Y por qué hoy? De la familia de los equinos. Hoy hablaremos de un animal mamífero domesticado de la familia de los equinos. Es un herbívoro de gran porte, cuello largo y arqueado. Las aves ventilan sus pulmones por medio de saco. De nuevo que no moví las manos. Las aves ventilan sus pulmones por medio de sacos que solo tienen las aves. Yo no quiero cambiar mi. Es un animal de tamaño mediano. Tiene una cabeza grande y alargada en la... ¡Ay! Unos ojos muy pequeños. Es que no se me van estas tiras del todo. Yo se me ven mucho. Hola, amiguitos. Bienvenidos una vez más. John, le digo una cosa. Te odio. Ya. Bueno, no, oiga, todo lo que le dijo para decirle te odio. ¿Qué fue la retahíla, John, que le dio? Díganos. Una retahíla bastante grande. Estas niñas, de verdad que sea el momento de agradecerles porque son personitas muy especiales. Y les digo que la paciencia que tiene John Dairo, que es el que siempre graba sí. Con ellas,
es mucha porque pues de todas maneras sabemos que son niñas que apenas están iniciando y a veces nuestra jefe que hace unos guiones tan largos de 3 y 4 renglones para que las niñas se los aprendan, entonces muchas veces se les olvida, así como a nosotros se nos olvidan 2 renglones que nos pone Duber. Imagínense, claro que Duber a veces nos pone 2 renglones, sí. De resto... El dilema es que nosotros no nos podemos, porque las equivocaciones, como ustedes pudieron ver ahorita, pues el noticiero sí es en vivo y en directo, entonces no hay forma de recuperar, ni de devolver, ni de que quede bueno, sino que generalmente siempre las equivocaciones salen. Sí. Pero Dairo no es perfecto, aunque sea el que tiene más estilo de Sonson TV. Pues eso dice él. ¿Cierto? Sí. Pues. Pero también se equivoca, ¿sí o no, Nata? Y no solo Dairo, también hay un compañerito que nos está colaborando, él se llama Andrés y los dos presentan el flow de mi tierra. Vamos a ver qué tanto flow tienen estos dos compañeros. Los del estilo. Tú sabes cuánto yo quisiera tenerte aquí cerquita de mí y hacerte tan feliz. Bueno, queridos oyentes, seguimos acá con este sustancioso top 5 de Flow de mi tierra. A continuación vamos con la canción que está en el puesto número 3. Esa canción titula... No, ya me olvidó. Oiga, muchacho, ¿cómo titula? Seúseme y es de Wolfine. Sigan disfrutando acá de nuestro Flow de mi tierra. Se me enreda la lengua. Titula, no, repita eso que sí estoy diciendo mucho título y estoy gagueando. No, qué mal presentado. Esa titula, sí. El piteo. Ah, wey, pucha, se me perdió el cuaderno. Hola. ¿Cuánto está? 10. Sí, bien. Sí. No, ese es un mejor no. Trading, no, ya, se me perdió el hilo. Pero si era Trading Places, pero cagué. En el top 5, ¿por qué en el top 5? No. Es que me da risa, weón. Ah, no, estoy más viejo ya, no. Bueno, a ver, no, en serio, pues muchacho. ¿Qué pasó? Ah, sí. All Music es la sección que viene aquí en nuestro programa de Flow de Michi, no. All Music es la sección... Y sigan con esto que todavía no es una despedida. Repito. Sí. Sí, estuvo muy floja de todas formas. Trading Places. Nah, hagamos la más cortita. Tico al. No. Bueno, tranquilo. Ya. Queridos oyentes, no. Seguimos con esa sección que ¿Ya? ¿Ya acabó? ¿Ya? ¿Ya? ¡Paco Flo con melanina! Que yo era una voz de línea caliente, mijitico. A mí me llamaban las chicas y todo. Y yo, hola, hablas con John. Entonces ahí mismo... Bueno, comencemos, pues, que es que si no... Muy buenas tardes para... No las maté con eso. Bueno, sigue. A Kelly, claro. Yo a Kelly le dedico canciones todos los días, mijitico. Hijo de puta, tenía un mosco aquí que me estaba caminando, este hijo de puta. Me chupó toda la sangre. Me dejó blanco. Me quedé blanco, marica. Bueno, ya despedimos. Tú no sabes cuánto yo quisiera tenerte aquí.
Tenemos los ojos aguados acá de reír. Dos cosas nos quedan claras. Una, nos mató. Nos mató con eso. Él es muy inspirado. Sí, y la segunda es que por eso está tan flaco. Los músculos le chupan la claro. Sangre. Claro. O sea, flow, que mejor dicho, oiga, es el programa. A Andrés no se le entendía. Y rato y rato decía un relato, pero largo de lo último. No, ese no. ¿Se imagina la paciencia de Dairo? No solo con las niñas, sino también con el pobre de Andrés, ¿no? No, ya, es que el personaje del año, definitivamente. Por lo menos de Sonsón TV, si no mentiras. Dairo es un gran compañero y de verdad que es uno de los programas para los jóvenes que tenemos acá en el canal. Y otro programa que también es importante y que tenemos en el canal es el de Libros y Lectores. Allí vemos mucho a don Sergio, el coordinador de la Universidad de Antioquia, quien invita pues a personas a que nos cuenten qué tal los libros, qué libros leen y todo eso. Pero resulta que las personas que conocemos a don Sergio, pues él es muy serio, aparentemente. Pero detrás de esa seriedad hay un personaje de verdad muy, muy especial. Y ahí vamos a ver en el siguiente clipcito que realizamos qué está sucediendo con don Sergio y qué pasa detrás de eso que no podemos ver los televidentes cuando nos muestran ya el programa final, Cris. Uh-huh. Veamos entonces la otra faceta de don Sergio. Libros y lectores. Para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? O ¿qué leerías vos de 100 años de soledad en este momento para que el quienes primer estén viendo párrafo... el programa? Déjame hablar a mi hombre. Tello, se nos fue pues volando, se nos fue volando el tiempo. El tiempo no existe, pero aquí dicen que vuela. Yo particularmente creo que no existe. Hay tres libros que también pero nos trajiste con que quisiera tres. Que claro. Nos... Un momentico. No, pero es que así conversa, ahí fue rico. Así conversa, esto no es rico. ¿Cuál de los es que así conversa, ahí fue rico, pero no... no con... Yo, ya, no le chanquete tanto, dejen hablar. Pero déjame hablar. Oye, lo preparo todo y él no se aguanta las ganas. No es que no se aguante las ganas y no que. Bueno, entonces. Maestro, no hables hasta que le diga, pues. Es la señita. No va a seguir en el segundo. Cortázar, dame las instrucciones para callar a un poeta. Yo hablo y ustedes pues hablan, ¿yo? No hablemos Cortázar, los dos. ¿Dónde no hablemos estás? Al mismo tiempo. Cortázar. Bueno, entonces ahí voy a meter lo de la música y voy a decir que pues estás ya tan asentado en Sonsón que estás como músico en planes o trabajando ya el montaje de unos grupos musicales, entonces vos echas el cuento que no me dejas dormir porque ensayas en la casa vecina la mía. Estoy que me aprendo malagueño yo también, estoy que me paso a cantarla. Ay, qué linda llamo. Sí, yo hoy vuelvo a cantar malagueña. sí, entonces ya te digo que ya te voy a despedir. Entonces vos tenés que reiterar que es el mejor programa, no digas regional, decir que nacional, no jodas. Es el primero que dice que es regional. Sí, o que el otro ha dicho que nacional. Nacional. Pero Julio, pues sí. Ahí lo vi mal. Pero sí. Bueno. asustado estaba ahí. Sí, es que regional, ahí pues, por debajeaste pues el programa. Sí, muchas gracias don Sergio, de antemano pues por haberme invitado a su programa, que es el mejor programa de la televisión colombiana. No. Ya se la ha hecho a don Sergio. Ahí le quedó burlando. Se lo verán en Bogotá. Y acepté los tenis amarillos, pues yo le acepto que se burle el libro de lectores. No, puede decir que muy interesante sí. Que en televisión local se hable sobre libros y se hable, y, ¿cierto? No sé si fue. listo, ya la cámara lo coge solamente un momento, entonces yo ya no tengo que posar. Dale, entonces por
entonces yo entré a la escuela de música. La habitual mosquita del programa de libros y lectores. ¿Desde dónde retomo? Entonces yo entré. Entonces yo entré a la escuela de música y ahí aprendí a tocar clarinete. Eso fue mosquita. Mosquita muerta, decirle a ver si con eso se traumatiza y se va. Quieto, en serio. Ah, no, casi lo mato. Listo, de Gregorio, que es el cable, no hace que no se pueda. Ah, sí, no dijimos. Entonces, de cómo me despido de usted. Hasta luego. Oye, esto es todo, amigos. Libros y lectores. Para que no tengamos soledad. Para que no tengamos. Nata, mira, mira, mire la mosca. Se la trajo. Se la trajo. Así de bien le cayó, pues que ni la dejaba. No, es que no. De verdad que ese día sí. Y acá, en los programas de acá, tenemos mosca propia. Pregúntele a Juan David. Entonces, los libros no solamente sirven para leerlo, ¿cierto? Matamos sí. También el zorro allá. Y además que a mí me parece algo muy curioso, es que don Sergio siempre le dice a uno que tiene que decir. O sea, no, le pregunta y después dice, no, espere, usted no puede decir eso. Usted tiene que decir esto y esto y esto. Eso es, vea, grabar con don Sergio es algo súper charro. Ya saben, a los próximos invitados de don Sergio, muy obedientes, lo que diga don Sergio. Y un matamoscas. Bueno, ahora vamos con otro de los programas interesantes, y es que tuvimos un invitado en Sonsoneños al otro lado del charco, uh-huh. Cris, que marcó a todo el canal, a todos los que trabajamos acá nos marcó este personaje, porque lastimosamente pues se grabó mucho rato, pero pues eso se debe de editar, ¿cierto? Claro. Y lo que no quedó fue lo más gracioso y lo que queremos compartir ahora. ¿Quién era el invitado? Don Ramiro, una excelente persona, sonsoneño de pura cepa definitivamente, que disfruta lo que hizo y lo que hace y que tiene un excelente humor que nos llega a todos definitivamente. Así es, don Ramiro Arango en Sonsoneños al otro lado del charco, gracias a Jaime. Ese no le gasta la plata, no a las mujeres, porque le gusta mucho la orquesta. Mucho, mucho le gusta. Usted no sabe lo que me pasó con él una vez a mí. No estaba yo aquí. Cuando llegó con una novia más bonita que un verá, con una pelada más bonita, atrás en la parrilla de la moto. Y yo le digo, oiga, hombre, ¿y usted qué, hombre? Yo no vamos para los termales. Y le dije, hombre, ponga cuidado, hombre. De pronto no resulte por ahí con una culeca de muchachos, hombres, años en la vida, hombre. Entonces, mire, no, papá, es que usted cree, pues, que uno no puede andar con una mujer, sino para eso no más. Y le dije, pues yo no sé, pero lo único que yo le digo es una cosa a mí. Usted se va para los termales y se va a quedar hasta el lunes, era un viernes, se va a quedar hasta el lunes. Y si usted me dice que se quedó en el termal hasta el lunes y que con la muchacha y que no pasó nada, yo me pongo muy triste. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque es que eso me parecía a mí imposible. Yo no sería capaz. Bueno, realmente es un viaje excepcional el que don Ramiro hizo. Créame que aprendió muchísimo, muchísimo. Y esta es solo una partecita de lo que él nos está contando, de lo que aprendió en su viaje a Europa, pero aún hay más, Cris. Aún hay más, así que vamos a ver qué más nos tiene don Ramiro. En Ámsterdam, lo único que haga como medio raro es esas viejas exhibidas en las vitrinas. Lo único, lo demás. Pues, ¿qué viejas? Unas viejas, una. Y parece que el presupuesto mayor que le cae a ese municipio es el de las viejas, como que pagan un impuesto al berraco. Y yo le digo, uno llega allá y ve la primera, y dice, está bonita esta vieja.
y pasa y el otro, y cuando ya ha caminado dos cuadras, dice, vierta Javier, ¿por porque no le tiran y le mandan para la casa? No, sí, es que cansa eso, cansa. Bueno, y París, que yo me ilusioné que París era una berraquera, ciudad luz, que igual luz ni que nada, hombre, todas las berracas casas son grises. Y lo más que tienen son tres pisos. Eso no tiene nada, yo no le encontré ninguna gracia. Ah, una iglesia que tiene por ahí que hay que subir 400 escalones para subir a la iglesia, a una iglesia para un morro. Eso vi yo pues como París, que me cabró porque me cansé mucho subiendo a escala. España, por ejemplo, Madrid, tiene una particularidad. No hay una sola mujer que no sea fea. Yo no sé qué va a pasar en España, porque las mujeres son muy feas. No tienen cara de cristiano berracas. Yo me encontré con una sobrina mía y le dije eso y me dijo, no seas bobo, que eso no es cierto. Y nos paramos en la esquina. Y le dije, bueno, apenas vea venir una y la vea con cara de cristiano, me llama. Y por ahí como a la hora. Y dije, ¿qué hubo? Y dijo, ¿verdad no? Y dije, basta. Y dije, vea, España, otra cosa aquí España. España yo no sé cuándo se va a acabar, a mí no me va a tocar, pero se va a acabar en menos de nada. Si usted se mete al metro y ve 100 personas en el metro, y de las 100, ve por lo menos 90, que son de 50 años para arriba, y chiquitos, muchachitos o gente joven, ve 5 o 6. Además, España está envejeciendo. Allá lo último, allá no va a caer nada, mijo. Allá dice que les pagan para tener familia. Yo creo que ni pagando esas vías tan feas, no. Dos cosas nos queda claras, don Ramiro, con la entrevista. La primera es, no le gustó, pero ninguna de las ciudades que visitó de Europa. Esa plática se perdió, se perdió. Se perdió. La segunda, yo creo que don Ramiro va a estar de acuerdo conmigo, no hay como la mujer colombiana. Ni viringas le sirvieron, mejor ni en vitrinas, nada. Sí, no. Entonces nada, la plata que teníamos ahorrada para irnos en vacaciones para Europa. No con esas recomendaciones de don Ramiro, sí, mejor no, ¿cierto? Maluco, no, sí, ya dejemos así. Realmente es algo pues muy chévere que personas nos cuenten pues sus anécdotas y sus cosas, además que don Ramiro prefiere el edificio Space del Poblado. Claro, además pues por lo menos ese tiene una virtud de que se cae y que tiene más de 4 pisos, o tenía, porque ya pues ni modo. Bueno, seguimos pues con este especial de Día de Inocentes y ahora vamos con otro programa que de pronto pues muchos sonsoneños no conocen y se llama Cámara Oscura. Ahí se analizan las películas y hay dos personajes muy importantes a quienes agradecemos muchísimo por colaborarnos. El uno es un docente, se llama Jaiber, es de la Normal Superior, y la otra también se llama Ana Patricia Ciro. Vamos a ver entonces cómo la embarraron estas dos personas, estos dos personajes en Cámara Oscura. Necesito ser capaz de grabar. Vale, pues, ¿listo? Listo. Pues, entonces. Eso es que se me dio la razón. Este muchacho me puso nervioso. Bueno, cuando quieras. No va a ser capaz. Yo cuando me coge las risas todo el día. ¿Y no nos podemos demorar, bueno? Hablamos. ¿Cuándo sale el 28 de diciembre usted era? No, yo creo que ya tan pata que se cae por ahí. Pues soy pata y soy re pata. Oh, ya tiene muchas ahí grabadas. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cámara Oscura. Bueno, esta muchacha hay que cambiarla, pues, póngale maniquí. Ay, no. Ay, no. No, esa muchacha no deja, es que no deja, que no hay risa. Buenas noches para todos, bienvenidos a Cámara. No va a ser capaz. Es que se puso a hablar mucha boba antes de empezar. Yo estaba seria. Ya. Es que no me relleno cuando usted habla. Hágale pues. A la una, a las dos. Qué boba. A mí, ¿cómo me voy a repasar así? Está grabando. Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a Cámara Oscura. Hoy nuevamente nos acompaña nuestra compañera Ana Patricia Pedro Cabrera, quien ya había dirigido otras películas como La Estrategia del Caracol, Águilas no cazan moscas,
o moscas locas en águilas. Ay, no, perdón. Águilas no cazan moscas o moscas no cazan águilas. Ay, no, perdón. ¿Por qué me miras así? No, va a ser imposible, ahí va en serio. Ay, no. Es que yo no, es que puedo concentrarme en la película porque no le veo la seriedad. Vale, pues. Entonces, mira, una. Bueno, se va a poder grabar. Yo ya aguantaría. Vale, pues quedo 10 minutitos más. Hasta la próxima semana en Cámara Oscura. Nos vemos. Buenas noches, la próxima semana. No va a estar, no. No va a haber. Buenas noches. ¡Ay, vamos! Déjenme hablar. Dale, profe. Buenas noches, la próxima semana los esperamos. Más ahí porque... Sí, está muy acelerada, relaja ese niño. Sí, cierto, ya acabamos. Bueno, profe, y... Bueno, buenas noches, la próxima semana los esperamos con otra película colombiana. Cámara Oscura, realmente... Les cuento que ese día que grabaron el programa se demoraron 4 horas mientras la profe se paraba de reír. Porque cada vez que Jaiber empezaba, le daba risa. Pero disculpa, la risa es la mejor terapia, entonces hay que reírnos más. Y ahora, Nata, nos llegó el momento de la venganza. De desquitarnos de Duvernay por las presentaciones sí. Tan largas que nos pone cada 8 días. Porque Duvernay a nosotros nos pone tremendos textos, pues, ¿cómo les dicen ustedes? Nat Geo. Mientras que sí, con 2 renglones y vea lo que pasa. Vamos a ver. Empresa Aguas del Páramo. De estos servicios serán, continúan igual a las que se han venido facturando desde el año 2012 y de presentarse cualquier modificación, esta será informada oportunamente. Con esta información hacemos, No, se frena, bueno, la empresa Aguas del Páramo de Sonsón informa a los usuarios. Será informada oportunamente. Le había dicho, ¿cierto? No, por eso hace pausa. Con esta. La empresa Aguas del Páramo de Sonsón informa a los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado que las tarifas de estos servicios continúan igual. El pasado domingo 8 de diciembre se cerró. 13, coronándose con... La Policía Nacional reporta el preocupante incremento de... ¿De qué, Peñas? Una familia de escasos recursos económicos se enfrenta... serias dificultades al contar, ¿cierto? Ay, se está cayendo. No, no se va a caer. Se me está tirando encima. Yo sé que estoy bueno, pero tampoco. Un comerciante. Igual, el trabajo fue con peatones, con motociclistas y demás personas que trafican en Sonsón. Transitan en Sonsón. Los que trafican, yo qué estoy pensando. Con una herida de abdomen abierta, casi que saliéndosele ya los sesos. Que tenía ahí en el estómago. Con una herida de abdomen abierta, casi que saliéndosele ya los sesos. Que tenía ahí en el estómago. Estímulos al talento. No, lo vamos a empezar. Sí. El municipio de Sonsón participó en la convoca. María, yo nunca soy así. Canalízate. Es para el 28. Por favor. Es para el 28. Por favor. Bueno, conste. Sus deseos son órdenes, José Fernando. Es para el 28. Oiga, ¿qué le pareció pues la del subintendente Luis Campo? Yo creo que en anatomía nos rajamos. Sí. Porque pues los sesos, ¿cómo se le van a salir a uno por el estómago? Médico, policía, nos queda ahí. Sí, pues, ahí queda de pronto, sí. Exactamente. Y Uber. Ella nos enseñó la serpiente, ¿cierto? La serpiente de tierra caliente. La serpiente. Y el que se le estaba montando encima y se le cayó, no sean maltensados. Era un micrófono que tenía puesto acá porque ese día no teníamos el que usamos normalmente. Entonces, por eso se le cayó. Valga la aclaración.
Así es, continuamos con, bueno, riendo en nosotros raticos, ya casi terminamos, y qué bueno que haya espacio para todos en el canal. Precisamente le llegó la hora a la directora Isabel Cristina Henao Castrillón. Ella no le gustan las cámaras. No, pero definitivamente yo creo que esa fue la oportunidad de todos los del canal para vengarse del jefe. Pero resulta de que ella pues muy pocas veces sale en cámaras y las veces que ha salido pues le da mucho susto. Y el susto pues vamos a ver qué sale. Hola, soy Isabel Cristina Henao. Me da pena. Ya estoy sudando. Ay, no, lo peor. Es que me da penita. Ya no se me ve el bigote ya brillante. Voy a intentar. Indeportes, Teleantioquia. Y Teleantioquia estaremos. Y ya estoy sudando, lo peor. No me veo brillante ya. No, lo peor, eso en directo a los 36. De los... Ay, Daira, me tiene paciencia. Acompañando la transmisión de los juegos número 30. La versión número 36 de los juegos departamentales que se van a realizar en Marinilla. De la versión número 36. Oye, como que gagué en la versión, ¿cierto? Otra vez. Ya. Ya estoy sudando y no he empezado. No se me veo ya brillante, ya te estoy sudando. Participando en el... ¡Duérame! Ya estoy sudando. No, ¿qué es? Ya estoy sudando. ¿Qué más decís? Oye, ella vive en Sonsón, pero parece que fueran la Danta, San Miguel o Jerusalén, porque Isa, oiga, sudó para hacer esa nota, y yo creo que le quedó muy claro que la versión era la número, ¿qué, Isabel? La 36. La 36, no sé, sí, claro. Además, realmente, para la mímica está perfecta, sí. Isa, ¿cierto? Excelente. Todas las caritas que hizo. Es que ella es muy de las redes sociales, entonces, carita feliz. Entonces ella practica también, sí, ¿sí? Sí. Mediante escribe y ahí mismo ya ella... Es que hasta a mí me dio calor, ve, ya tengo calor. Así es, bueno, y ya llegó la otra parte, que viene una compañerita muy querida que también nos acompaña. Kelly, vamos a ver el desquite de Kelly en zona femenina y ahí por ahí yo creo que también caí yo otra vez. Bienvenidos una vez más a su sección En Forma. Hoy nos encontramos nuevamente con Andrés Felipe. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias a la teleaudiencia por verme. Bueno, como ya lo sabemos, Andrés siempre nos ha enseñado a practicar una serie de ejercicios para que ustedes los hagan allá en casita. Entonces, Andrés, ¿con cuáles vamos a empezar el día de hoy? El peso hacia atrás. Vamos a realizar 10 repeticiones de este ejercicio. Podemos comenzar con 10 y subirla a 12, a tratar de que su extensión sea total. Estirar el pie atrás y estirar la mano adelante lo más que se nos movió la pared. Se nos movió la pared. Bueno, otra vez. Solo necesitamos un lugar fijo donde prendernos. Que no se note que no somos capaces en este. También Natalia tuvo la oportunidad de ir a hablar con estas mujeres. ¿Qué es lo que hacen? Es un curso psicoprofiláctico. Un curso psicoprofiláctico. Dale. Espere, ¿sí qué? Psicoprofiláctico. Sí. Curso psicoprofiláctico. Psicoprofiláctico. Uh-huh. Ajá, bueno. Psicoprofiláctico. Ya que ellas en el centro de convivencia llevan a cabo un circo psico... Un circo, no, un curso. Ay, no. Bueno, no, ya. Bueno, y dentro de...
Bueno. Un estudio halla que las alergias al polen podrían aumentar el riesgo. Ay, sí. Un estudio halla. En la sangre. No, de cáncer es. Un estudio halla que las alergias al polen. El riesgo. Ay, no, y es el más cortito. Más rica, ¿no? El cáncer de la sangre en las mujeres. ¡Eso! Bueno, Nata, aclárenos, ¿era un circo de qué? No era precisamente un circo, era un curso psicoprofiláctico. Lo que pasa es que la palabra es un poquito complicada para decir, ¿cierto? Entonces, y para tener en cuenta, pues, Nata, ejercicios de equilibrio. Se supone que eso debería hacerse en una pared, pero esa pared era móvil, entonces nos caímos todos. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta, Nata, que nadie es perfecto y que nosotros también gozamos haciendo lo que hacemos, ¿cierto? Exactamente, a nosotros nos ven las embarradas en vivo y en directo en el noticiero, pero el boletín como si se graba, entonces pudimos tener la posibilidad de ver a Duber haciendo el oso y a todos en general. Esa es la oportunidad también para agradecerle a Andrés y a todos los que nos han colaborado con los programas. Y como este ya es el último noticiero del año, entonces, desearles una feliz Navidad y un nuevo año 2014 lleno de muchas cosas valiosas para todos los televidentes. Y el agradecimiento especial por siempre permanecer con nosotros, fieles televidentes al noticiero y a los diferentes programas del canal comunitario Sonsón TV. También pedimos disculpitas pues a los que nos gozamos en esta ocasión, a todos los que la embarraron horrible. Por ejemplo, yo. Ah, en Visco sí soy bien. Sí, María. Ensayé con la mosca, no se imagina. Bueno, a todos de verdad, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días con más Sonsón TV Noticias de una forma ya seria en el 2014, llevando nueva información a todos los televidentes. Cris, muchísimas gracias también por acompañarnos y por estar siempre y aceptar la invitación, que lo hace de corazón porque quiere y le gusta. Yo encantada de compartir porque cada que vengo aquí siempre me río, así no sea 28 de diciembre. Así siempre es. Siempre me río. Así es, Cris. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces con más Sonsón TV Noticias el próximo sábado.